Yo soy Alma Rosa Luján, soy la presidenta de CERAC. Nosotros atendemos a niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. Hacemos una atención desde a partir de los 2 meses y no tenemos límite de edad. Tenemos personas que tienen alguna amputación, alguna secuela de embolia, son adultos mayores, 60, 70 años, 40 años, 50 años. A niños bebés, dependiendo de las condiciones y las necesidades especiales que ellos requieran, son las diferentes terapias que se les aplican y ninguna terapia se cobra. ¿Totalmente gratuito? Sí, será que es 100% gratuito. Nosotros ayudamos a las personas, además de con sus terapias, pues en diferentes formas, dependiendo de sus necesidades individuales de cada persona, que tenga una necesidad especial. ¿En dónde están ubicados? Cuéntanos. Pues nosotros estamos ahorita en Venezuela 4616, es aquí en la colonia San Rafael, en donde estamos ubicados y atendemos diferentes áreas. ¿Como por ejemplo? Bueno, podemos atender un bebé recién nacido, diagnosticado con algún síndrome de Down, con alguna parálisis cerebral, con alguna epilepsia, algún retardo en el desarrollo. Cosas como de pre-kinder, niños que se están tratando de trabajar lo que nosotros denominamos las actividades preparatorias antes del aprendizaje. Estos niños entran a un grupo escolar, tienen además de sus terapias sensoriales, sus terapias de lenguaje, tienen algunos incluso terapias psicológicas individuales, es un psicólogo para un solo niño, eso también se trabaja de uno a uno, si el niño no se puede integrar en grupo. Formamos también grupos pequeños de niños que ya estuvieron trabajando de manera individual, a grupos de 3 niños, hasta que pasan al grupo de pre-kinder, donde hay como un promedio de 15 niños en el área de pre-kinder. Tenemos después otros niños que llegaron a tener las actividades propias del aprendizaje, ellos entran a escuela regular, también somos una escuela de apoyo, niños de escuela regular que van atrás en su desarrollo académico, nosotros les estamos también brindando el apoyo escolar. Van a una escuela regular, vienen aquí a la escuela, nosotros les enseñamos en donde están quedándose atrás, ellos aprenden a leer, a multiplicar, a dividir, les damos clases de apoyo. Incluso tenemos muchachitos que han estado con nosotros desde pequeños, que ahorita ya están en la preparatoria y siguen viniendo a clases de apoyo. Entonces, los vamos ayudando a que puedan tener una vida independiente, acorde a sus necesidades. Wow, pero esto que me acabas de comentar, esto último, ellos sí tienen que pagar. No, nadie paga. ¿A quién será que nadie paga? Oye, ¿cómo le hacen? Pues nosotros somos donatarios autorizados para emitir recibos deducibles de impuestos. También pues hay personas que nos apoyan de manera en especie, porque además hay personas que no vienen al centro que también estamos apoyando. Por ejemplo, alguien que esté con cáncer terminal, alguien que tenga alguna embolia severa, nosotros cada semana les brindamos apoyo de pañales, toallas para la cama y leche especial. Se les brindan. O sea, si hay alguien en la comunidad que esté pasando ahorita esta situación, pues es muy costoso, ¿no? Los pañales para adultos, la leche especial, es cara, ¿no? Entonces nosotros, bendito Dios, trabajamos también, conseguimos esos apoyos y se les brindan gratuito a la comunidad. Entre muchas otras formas que nosotros también ayudamos es que tenemos un banco de datos de personas que están buscando trabajo, que tienen una necesidad especial. A estas personas también estamos trabajando para apoyarlos a conseguir empleo. Entonces vamos y tocamos las puertas de centros comerciales, de doctores, de agentes aduanales. Algunos tienen capacidades intelectuales bien, solo que están en alguna silla de ruedas. Algunos tienen sus capacidades cognitivas bajas, pero tienen su fuerza a lo máximo, ¿no? Entonces, algunos les dan trabajo de limpieza, otros les dan trabajo de oficina. Entonces, si hay alguien dentro de la comunidad que quiera brindarles el apoyo de conseguir un trabajo dignamente, si para una persona regular es difícil, para una persona en condiciones especiales es sumamente difícil. Entonces, si hay alguien que quiera sumarse también a ayudarlos en ese aspecto, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros recibimos también una participación económica por parte municipal, a que yo quiero darle muchas gracias al presidente porque nos prometió y nos cumplió. Es un presidente que fue de palabra, no de palabras, y nos hemos topado con diferentes personas que a veces nos hacen creer una cosa y luego resultan otras. O sea que no todos los trienios ha sido igual. Pues realmente no. José Ángel Castro, el ángel del aire.